prometió venir en un mes después de su primera visita a Guanajuato, Enrique Ochoa, y bueno, pues no regresó cuando se cumplieron los 30 días. Al respecto, Santiago García, el dirigente estatal del PRI y también legislador en el Congreso de Guanajuato, dijo que bueno, pues que aunque no venga Enrique Ochoa, se conforma con que ya le nombren al representante del Comité Ejecutivo Nacional, al delegado del CEN, para cumplir el compromiso, que con eso se da por bien servido. Dicho representante, Santiago García, no entendía esto, podría ser Arturo Zamora. No creo que Arturo Zamora, el político jalisciense, ex candidato a gobernador y secretario actual de organización, pueda ser el representante que venga a Guanajuato, salvo que haga una visita rápida. Pero vamos a escuchar mejor a Santiago García, a ver qué nos dice el diputado priista. Sigue en el interior del país tratando de cumplir el primer compromiso que hizo con todo el país, de visitar en los primeros 100 días todos los estados del país, y bueno, ya se le pegó mucho, lleva alrededor de 23, 24 estados recorridos. Entonces, nosotros estamos en espera de su visita y en espera también de la confirmación. Y bueno, no necesariamente tendría que venir él. Yo espero que pudiera venir el Comité Ejecutivo Nacional representado por el secretario de organización y a presentar al nuevo delegado, y para nosotros sería ya ese el cumplimiento a su compromiso.